Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancú, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de documentales sobre historia y patrimonio ancuitano en Chilote. Estamos precisamente, como lo dijimos, lo adelantamos, lo anunciamos en nuestro documental de julio, haciendo el ambiente a la conmemoración de un año más de la fundación de la entonces llamada Villa de San Carlos de Chiloé, hoy Ancú. Como lo hicimos en el video anterior, hicimos el recordatorio del cambio del título de ciudad de Ancud. Pero tradicionalmente en la historia vamos a seguir manteniendo unidos el título de San Carlos de Ancud, San Carlos de Chiloé, porque nos allega la historia. Este 20 de agosto estamos cumpliendo exactamente los 255 años de su fundación. Un proceso histórico muy interesante que, como siempre lo recordamos, lo rememoramos en Canal del Sur y en la Corporación Cultural, siempre tratando de ver, de analizar, de compartir diferentes visiones de este proceso histórico que, como lo decía muchos profesores eminentes, como el profesor Urbina y su hija, Jimena Urbina, el periodo fundacional de San Carlos, en terminología histórica, nuestra querida ciudad de Ancud. Pero igual vamos a hacer precisiones que en el periodo histórico lo que estamos conmemorando es la fundación de la villa que dio origen a nuestra ciudad, que posteriormente fue llamada como tal, como Ancud, y ahora es nuestra comuna, 255 años. Y estamos siempre, la historia es interesante porque nos lleva a momentos singulares y la idea es esa, compartir momentos singulares. Ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a hacer una secuencia de imágenes del Ancud histórico en diferentes periodos. Estas maravillosas imágenes que ven ustedes en Canal del Sur. Todos los viajeros, cronistas, desde el siglo XVIII al principio del XX, o antes de 1960, y ustedes van a saber por qué el 1960 fue una fecha que cambió la historia natural y cultural de Ancud y de Chiloé, era calificada como una de las ciudades más hermosas, más limpias, más aireadas, más bellas del sur del continente. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen todos los viajeros. Y viajeros de la talla de un Charles Darwin, de un Claudio Gay, expediciones francesas, expediciones norteamericanas. Y todos alaban la belleza, la limpieza, la simetría que tenía el puerto de San Carlos. Y ustedes ven esta foto, esa primera foto coloreada que tenemos. Una segunda foto también ahí en blanco y negro de la zona de la bahía y de la playa de Fátima antes de 1960. Realmente era una ciudad extraordinaria, una arquitectura muy particular. Expediciones inglesas o británicas lo comparan mucho con Bretaña, precisamente con el sur de ese país isla, por la cantidad maravillosa de construcciones de madera que estaban a borde mar, como lo ven en esta imagen. Y era amplia, el desarrollo de la ciudad tuvo diferentes periodos históricos, como lo vamos a ver, en el sentido que Ancud, el núcleo que estamos conmemorando parte, y no es por decirlo que parte de cero desde el punto de vista poblacional, Ancud tenía población originaria o ancestral con anterioridad a 1900, o principio del siglo XX, y también con anterioridad al siglo XVIII, a 1768. ¿Qué población? Sabemos por crónicas de jesuitas en el siglo XVI que el estuario del Pudeto estaba poblado con anterioridad. Sabemos de comunidades que estaban instaladas en la zona más o menos lo que es ahora Ribera Sur, hacia Pupel de Bajo, y también los afluentes, los preciosos y ricos afluentes del Pudeto, como era el Yanco, el Río Negro, el San Antonio, entre otros, el Quempillén. Sabemos de la existencia de población huilliche con anterioridad al siglo XVI. O sea, nuestro territorio no estaba deshabitado en 1768. Aquí pueden ver ustedes dos imágenes del río Pudeto. Una del estuario de 1895 del destacado capitán y cartógrafo e hidrógrafo Chilote. Era de Quetalmahue, don Roberto Maldonado Coloma. Que podemos ver que ahí está el estuario, la desembocadura del Pudeto. Aparentemente se ve deshabitada, pero no era así. La población huilliche estaba dispersa y ya había colonizado ese sector de Ancud con anterioridad al siglo XVIII. Y ahí ven ya ustedes abajo algunas construcciones, porque después, como fue avanzando el tiempo, Pudeto fue usado para
la conexión fluvial de lo que se llamó la colonización no española del siglo XIX. Y si hablamos de tiempo, yo les voy a decir Puente Quilo y ustedes inmediatamente me van a corroborar que es uno de los lugares más importantes dentro del poblamiento temprano, que se le llama. Nosotros le llamamos la primera alborada de la humanidad, ya que en los estudios arqueológicos que fueron descubiertos por don Serafín González, su familia y su hijo, don Aarón, a quien le tenemos un recuerdo entrañable, lamentablemente no están físicamente con nosotros, pero don Serafín y don Aarón están muy presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, por el trabajo pionero que ellos hicieron en Puente Quilo. Y los estudios posteriores que hicieron especialistas de la Universidad de Chile, antropólogos, arqueólogos, dieron la extraordinaria análisis que ese poblamiento podía remontarse sobre 6.000 años antes del presente. O sea que existía una humanidad que ya tenía una adaptación notable al medio ambiente marino, como lo descubrió don Serafín hace 6.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo hispánico que estamos mencionando, siglo XVIII, es uno de los periodos de poblamiento. Pero ya sabemos, por los estudios en Puente Quilo y por las crónicas, sobre todo jesuitas del área de Pueto, que existía poblamiento ancestral antes de esa fecha. Entonces es una comarca muy rica. Pudeto fue el vergel que alimentó a San Carlos, si lo podemos decir así, porque recuerden que en esa época la dieta fundamental de los pueblos originarios y de los españoles y después chilotes fue la base de la papa, mariscos y pescado. Esa era nuestra base alimentaria. ¿Y de dónde se obtenían estos deliciosos frutos de mar? Del estuario del Pueto. Y la papa ya estaba climatizada, adaptada por muchos siglos, si no milenios, en nuestras islas. Así que le debemos a Pudeto, al estuario del Pudeto, que haya sido el vergel que nutrió y que alimentó a la naciente villa de San Carlos. ¿Por qué la fundación de nuestra villa? Como fue avanzando el tiempo en el siglo XVIII, España y el Virreinato del Perú en particular, que era una parte que controlaba este gigantesco imperio español, todo Sudamérica, veía que después del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, todo el territorio que estaba al sur del Canal de Chacao, estaba abandonado, literalmente. Y como buenos imperialistas, ellos, los españoles, querían asegurar estos territorios fortificándolas para que ninguna otra potencia enemiga de España, que le quería robar su imperio, particularmente los ingleses, los franceses, los holandeses, se asentaran. Entonces, ¿cuál era la intención? Asegurar al sur del Canal de Chacao, porque Chiloé ya tenía población española con anterioridad a 1768. Chacao, de las primeras villas pobladas por españoles, Carelmapu, Castro. Pero estaban, a excepción de Carelmapu y Chacao, en una situación de interioridad desde el punto de vista de la defensa. Los españoles siempre hacían un análisis estratégico de militarizar los territorios que colonizaban o conquistaban. Y eso explica por qué estuvieron mirando una segunda fortificación en Chiloé en el siglo XVIII, pero tenía que ser un puerto nuevo, un fuerte nuevo, y ahí está la intención. Le decía que quien administraba los territorios que estaban bajo conquista en el siglo XVIII era el virrey del Perú. Aquí tienen los cuadros de dos de los personajes importantes de ese periodo. Abajo de vuestra pantalla está el virrey Amat y Juniet Manuel, quien fue el que ordenó la fundación y fortificación del puerto, de nuestro puerto, y lo hizo en nombre del personaje que está arriba en la pantalla, que es Carlos III de Borbón, rey de España en esa época, también era de Italia, de Nápoles, y lo hizo en su nombre, por eso que nuestra villa se llama San Carlos, porque se le encomendó a un ingeniero militar. En las dos fotos de los personajes que tenemos, no tenemos hasta el momento una imagen de Berenguer, pero sí de los dos personajes que influyeron directamente en la fundación, Carlos de Berenguer, Carlos III y el virrey Amat, quienes fueron los que al final concretaron la fundación. Berenguer era un ingeniero catalán muy calificado en fortificaciones y otras obras de ingeniería, tanto civil como militar, y se vino muy presto cuando le dio la orden a Amat. En noviembre de 1768
perdón, del 67, ya estaba en Chiloé. Primero se fue a asentar a Chacao, porque Chacao era la villa poblada y el puerto más importante en esa fecha. Y por eso, por ejemplo, ese plano que están viendo ustedes aquí en pantalla, que es uno de los primeros planos que tenemos de la bahía de Ancú, es de agosto 2 de 1768 y está firmado en Chacao, ¿eh? Ojo con ese detalle respecto de las fechas. El primer plano de Beranger, que fue publicado por nuestro mecenas y mentor, el padre Gabriel Guarda, ahí está el primer plano de San Carlos de agosto de 1768. Otro plano, que está en las siguientes imágenes que ustedes ven en Canal del Sur, es el plano ya de la villa, bastante avanzada. Ojo con la fecha, ya está firmada en San Carlos, en diciembre 28 de 1769. Ahí se puede ver el fuerte real, porque la encomienda que tenía Beranger era primero construir un fuerte y después la villa civil militar para defenderlo. Eligieron la pampa que le llamaban de Teque o de Tique. Ustedes saben que el tique es un arbusto muy bonito que crece y todavía crece en nuestras costas, en nuestro litoral, que es el olivillo costero, el tique. Había mucha abundancia en la zona que ahora abarca el área histórica de la Plaza Centenario frente a la Primera Comisaría, Baquedano hacia el norte, hacia el Polvorín, San Antonio hacia el oeste. Ese es más o menos el área que es considerada, según estos planos, el área fundacional de nuestra villa. Aquí ven igual ustedes un plano de damero, que es como un cuadro de damas de ajedrez, que era típico de los planes de construcción española de la época, que también lo dibujó, lo diseñó Beranger, ¿eh? Esto es en septiembre de 1768. Lo hacían porque las normas los decían, hacer un plano en escuadra, y obviamente nunca en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad no tiene nada de plano, ondulaciones en todos lados de lo que se llamaba en la época la península de Guayuén, no se pudo aplicar, pero el plano lo hicieron porque la norma lo obligaba, y gracias a eso tenemos algunos detalles interesantes de la planta original que no se concretó. Otro plano histórico, porque gracias al padre Guarda, la cartografía y los documentos nos han permitido hacer una reconstrucción bastante completa de ese periodo fundacional de nuestra ciudad. Y recalco, la primera construcción fue el fuerte, que se bautizó así, Fuerte Real de San Carlos, lo que ahora es el sitio del Polvorín. Ahí hay dos planos en esta imagen de Canal del Sur, uno de 1770 y otro de 1778. Este fuerte no es el fuerte de San Antonio, como algunos vecinos en algún momento se creyó, sino era una construcción que fue abandonada, que ahora está en el subsuelo, los restos están en el subsuelo de lo que es el Polvorín. Aquí ven ustedes una imagen, un dibujo en la parte superior en verde colorido que hizo los profesores Saadi Bravo de la Facultad de Arquitectura y Geografía de la Universidad de Chile, que nos permiten reconstruir el sitio. Y como les repito, ese fuerte está, los restos, en el subsuelo del actual sitio del Polvorín, que fue declarado un monumento histórico. Son restos arqueológicos y afortunadamente fueron declarados precisamente monumento histórico. Y en el periodo histórico que abarca finales de 1920, 1930, a 1950, fue ocupado por la gloriosa, una de las primeras construcciones de la gloriosa y recordada Escuela Normal de Ancud. Entonces, eso es lo que podemos decir con certeza, que es lo que queda del área histórica de San Carlos. Repito, todo lo que es el área del Polvorín, Fuerte Real, y la explanada que ocupa hoy la Primera Comisaría. Pero también Beranger tenía en esta goleta muy, muy interesante que ustedes ven, también publicada por nuestro mecenas, el padre Gabriel. Él tenía dos encomiendas, la construcción del fuerte, la fundación de la villa y una expedición a Magallanes, que relativamente es poco conocida, pero nosotros lo hemos destacado de manera permanente, porque fue la primera expedición armada hacia Magallanes desde Ancú, desde San Carlos. Ahí está la acuarela, el dibujo de Nuestra Señora de Montserrat, así se llamaba la goleta, y si ustedes miran la imagen es muy parecida a la estructura náutica que tenía la Ancú, que se construyó 70 y más años después. O sea, ya Ancú tenía esa vocación de puerto histórico,
y la encomienda por primera vez desde Chiloé, porque se habían hecho expediciones anteriores a Magallanes, pero desde Valdivia, desde Valparaíso, la primera expedición documentada que tenemos, porque tenemos hasta el diario del piloto que la navegó, el piloto Francisco Machado, fue en 1768, o sea, apenas recién construida la villa, ya estaban armando una goleta para ir a reconocer el estrecho de Magallanes desde Ancud. Y ahí está el dibujo de la goleta que se llamaba Nuestra Señora de Montserrat. Zarpó del puerto de Ancud, pero no alcanzó su cometido, llegó hasta la cuadra del Golfo de Peñas o de Penas, y no pudo seguir avante porque se quedaron cortos de provisiones y también hubo mucho descontento por la precariedad de la expedición, se quedaron sin víveres y prácticamente la tripulación se amotinó y tuvieron que regresar. Gracias también a otros viajeros, por eso les decía que los viajeros europeos que visitaron nuestra villa y ciudad desde 1768 hasta 1960 describen su belleza y particularidad en el diseño. Ahí tienen una imagen que hemos mostrado varias veces, que es un tesoro que nos compartió la Universidad de Cambridge, que son los dibujos de Conrad Martens de la villa de San Carlos de Ancud en el histórico viaje de Charles Darwin y el Beagle en nuestra villa. Ahí ven dos dibujos. ¿Cómo era Ancud? Bueno, precisamente mucha abundancia de madera, casas con mucho volumen. Ahí ven ustedes de dos pisos, con balcones, muy angulados los techos, porque llovía tanto en ese tiempo como ahora, muy limpia, recalcan mucho ese hecho los viajeros. El mes de julio pasado también mostramos esta imagen que es de la Plaza Histórica de San Carlos, legado del naturalista Claudio Gué, donde ya se ve una ciudad, como repito, íntegramente construida en madera. Mucha actividad, a pesar de que no llegaba el apoyo del Perú tan permanentemente como se quería. Había un monopolio de los mercaderes peruanos para el intercambio de productos, que eran los principales productos de exportación de la villa del puerto, como las maderas nobles, como los tejidos y particularmente como el jamón. Pero la villa, la ciudad, estaba pujante porque se mantenía casi en una autarquía, y eso le daba mucho valor a ese periodo histórico. Resabios de la fortificación de aquella época, el Fuerte Real de San Carlos fue desmantelado aproximadamente a 1780 para construir otras fasterías más costeras, como la histórica, la que nos hemos podido conservar hasta el día de hoy, que es el Fuerte de San Miguel de Agüi. Ahí ven ustedes tres imágenes de Agüi muy, muy hermosas, muy, muy valiosas en el punto de vista histórico. La de blanco y negro arriba a la izquierda es del profesor Don Nicanor Bamonde. A la derecha está arriba la acuarela, muy hermosa acuarela, del portal de Agüi, esa data de 1911. Y abajo un dibujo en la reconstrucción total del fuerte que hizo el dibujante valdiviano Luis Molina. En el dibujo del artista Molina pueden ver ustedes abajo que Agüi era una ciudadela, tenía una guarnición permanente, construcciones de madera que ahora no están a la vista, fosos, el torreón, un puente levadizo. Era una estructura maravillosa desde el punto de vista de ingeniería militar. Esas estructuras no existen, pero siempre hemos tenido en mente, y vamos a seguir insistiendo en ello, que hay que seguir buscando los recursos de donde sea y reconstruir en la totalidad este monumento, porque Agüi se lo merece. Hay estructuras que son muy valiosas, estética y materialmente únicas, como el trabajo en Cancagua, como lo pueden ver ustedes en esta maravillosa secuencia de imágenes de su extraordinario portal. Y vamos avanzando en un periodo hispánico muy vasto, muy rico. Podríamos estar todo el mes en Canal del Sur hablando de la historia de San Carlos, pero vamos a dar un pantallazo rápido y mostrar algunos personajes, hitos, que han ocurrido en estos 255 años muy apretadamente. Porque vamos a tratar igual de compartirlo con las comunidades a través de la cobertura regional que tiene Canal del Sur, pero también tenemos que ir a las escuelas, a nuestras escuelas rurales, tenemos que estar en ceremonias para compartir este material con todos nuestros vecinos y vecinas. Y un personaje que nunca olvidamos, porque igual fue uno de los más queridos gobernadores del periodo español, la leyenda negra siempre echaba abajo que eran personas malvadas, corrupta, la corrupción no viene de ahora nomás, viene de otros tiempos.
Pero dentro de las autoridades imperiales, el gobernador Berenguer fue muy querido. Una, porque se arraigó con la población ancuditana y chelota prácticamente desde su llegada. Se casó con ancuditana, tuvo un hijo ancuditano, Antonio Eusebio. Se emparentó con la familia Álvarez Garay antes de 1826. Entonces, por eso fue muy querido y de hecho se llevó a su familia, a la familia de sus suegros y a su hijo cuando terminó la ocupación española en 1826. Y de hecho tiene descendencia, hemos ubicado a descendientes de don Antonio que se radicaron después en el Caribe y en Santander, que era su tierra natal. Así que ese vínculo está y le vamos a seguir la pista porque don Antonio de Quintanilla, el último gobernador español, tiene descendencia de un ancuditano, Antonio Eusebio. Y allí terminó ese periodo que duró un lapso de tiempo importante. Por eso siempre nos acordamos de don Antonio. Y avanzando en el tiempo, porque como le decía, vamos a hacer un paneo de imágenes muy rápida, más bien de rememoranza. Uno de los nombres hermosos que tenía Ancú, se le llamaba la ciudad ilustrada, pero también se le llegó a llamar la ciudad palafítica. Ustedes ven esta foto del barrio La Arena, el maravilloso y recordado barrio La Arena, en 1958, una foto de don Manuel Chávez, fotógrafo patrimonial, y de nuestro fotógrafo patrimonial también y muy querido amigo, Rodrigo Geno Muñoz. Ahí está la ciudad palafítica, miren, ¿eh? Nuestros hermanos y vecinos de Castro han sabido, en el ámbito turístico, sacarle provecho al concepto palafítico de lo arquitectónico, de lo iconográfico. Pero Ancú, hasta el mega sismo de 1960, era la ciudad palafítica de Chiloé, y ahí están los testimonios que lo corroboran. Otro viajero, porque esto igual es interesante, nosotros lo hemos recalcado mucho en las imágenes que hemos compartido en Canal del Sur y en otros documentales. Los testimonios que vamos mostrando siempre son de viajeros, ¿eh? Porque en ese tiempo, a principios del siglo XX, la fotografía estaba recién andando. Entonces, tener registros fotográficos de nuestra ciudad era muy valioso y solamente lo podían tener las personas que venían de Europa, porque ahí se había desarrollado esta tecnología, imagínense, a principios del siglo XX. Y de 1949 tenemos unas imágenes increíbles del barrio Fátima, de la playa de Fátima. Y como les decía, si Ancú fue llamada la ciudad palafítica antes de 1960, el barrio de Fátima y la caleta de Fátima lo era. Miren estas imágenes del científico sueco Hans Barnström, difícil de pronunciar su nombre, de 1949. Y pueden ver allí la imagen de la caleta palafítica. Miren lo que estoy hablando, vecinos, ¿eh? La caleta palafítica de Fátima. Ahí está la imagen de Hans Barnström que lo muestra. Y que lamentablemente fue arrasada, destruida completamente en 1960. Pero existió, ahí está. Ancú era la ciudad palafítica. Y si tenía palafíticos increíbles en Fátima y en toda la extensión del barrio La Arena, miren el puerto, por favor. Esta imagen también es de 1895, no sabemos el autor, pero tenemos la presunción de que puede ser el capitán Maldonado su autor. En el extremo derecho de esa foto, en que aparece el muelle, la Dársena y la recoba era el mercado, miren a la derecha, por favor, esa recoba era maravillosa, de tejuela, y era palafito. Es decir, vecino, antes de 1960 teníamos un mercado palafítico en el muelle. Ahí está, la recoba, toda esa estructura, lamentablemente, y en uno de los cambios dramáticos en la historia de Chiloé, fueron destruidos por el mayor terremoto y tsunami que registra la historia en los últimos 500 años, en mayo de 1960. Y si recuerdos nostálgicos nos traen estos 255 años, personalmente el tren es uno de los recuerdos que más nostalgia nos da, porque otras personas que no conocieron la historia van a decir, oye, había un tren en Chiloé, entre Ancú y Castro, un tren. Siendo que por siglos la navegación o el transporte marítimo había sido el más importante. Pues sí, pues, ahí está. Había un tren de trochita angosta. Esa foto de color que está abajo a su izquierda de la pantalla es muy interesante. Es una captura de pantalla de un video que dura segundos, también del científico sueco Hans Barnström,
Bramstrom, muy difícil de pronunciar, Bramstrom, 1949, donde se ve la famosa góndola carril diésel, que era lo más moderno en esa época, junto con la locomotora, ¿no? Ahí se puede ver esa imagen, el color de la góndola. Por eso que hasta muy poco tiempo, a las micros pequeñas, liebres le llamaban, pero también le llamaban góndola. La gente en Ancud, cuando iba a tomar la micro, decía: voy a tomar la góndola, y se referían precisamente a esa máquina que parece de juguete, pero que fue real, histórica, del tren de Chiloé, que corrió desde 1912 a 1960. Entonces igual fue muy nostálgico, porque toda la ciudad vivía en torno a este maravilla de la modernidad de aquel tiempo, pero que para muchos autores estaba condenada a la extinción antes del terremoto, porque una trochita angosta, el ferrocarril lo abandonó, los trabajadores lo sacaron adelante. Y si de íconos de la ciudad se trata, que sufrieron un final muy triste, ni hablar de la Catedral de Ancud. Miren ustedes esta imagen, era espléndida, era formidable. Muchos hablaban de que tenía el porte de una basílica. Por eso muchos basquetboleros a nuestro gimnasio fiscal le llaman la Bombonera, pero también le llaman la Basílica del Básquetbol. Bueno, ahí está, yo creo que la imagen era imponente, de 1905, que comenzó su construcción hasta 1960. Era un ícono de la ciudad, y como lo dice la frase, la admiraban moros y cristianos. No solamente era un patrimonio de la comunidad católica de Ancud y de Chiloé, sino que, como tenemos el concepto ahora, que lamentablemente no lo tenían en el 60, el final de esta maravillosa estructura fue muy triste, porque si el terremoto más grande de la historia no lo pudo echar abajo, lo echó abajo, como ustedes ven en esta trágica imagen, la ignorancia humana. Así quedó la magnífica catedral de Ancud, que el terremoto más grande de la humanidad no pudo echar abajo, pero sí lo pudo echar abajo la ignorancia humana. Ahí está la catedral en 1963. Y la imagen siguiente, ya como culminando esta apretadísima serie de imágenes que estamos mostrando en recuerdo, en homenaje al aniversario 255 de nuestra ciudad, nuestra villa. Esta foto siempre la estamos mostrando en diferentes encuentros televisivos y con estudiantes, con colegas, con amigos, porque me parece increíblemente bella y muy esperanzadora. Este pequeñín que todavía no sabemos quién era. Miren, los edificios que están aledaños a lo que era a la derecha, la gobernación, la intendencia de Chiloé, están en el suelo, están destrozados. La catedral todavía en pie, ojo, esto fue en mayo, seguramente ya del 60, la catedral todavía en pie, el daño fue estructural relativo. Pero este pequeñito ancuditano, miren, estaba sonriendo en la escalinata de la iglesia, con una vianda, con un morral y su guitarra al hombro. ¿Y a quién le sonreía? Dirán ustedes. Yo creo que le sonríe al futuro, pues, a pesar de la tragedia. Por eso que queríamos ya al final poner esa foto para que, ojalá que esté vivo, debe tener 70 y tantos, por ahí le echamos 6 o 7 años en la época, y si algún vecino o vecina lo reconoce, o él mismo se reconoce, ojalá que esté, porque queremos que esté vivo, ya que esa foto es tan linda, una foto esperanzadora, de a pesar de la tragedia, ese muchachote sonreía con su guitarra y su vianda al hombro. Muy simbólico. Y así como simbólica es nuestro ícono identitario, porque siempre me preguntan: profesor, ¿cuál es la identidad ancuditana? Yo contesto, sin pensarlo mucho, que la identidad ancuditana es la que hacemos todos los ancuditanos y las ancuditanas. Nosotros generamos nuestra identidad en la comunidad. Yo no entiendo que algo solo, por sí solo, sea sinónimo de identidad. Yo lo entiendo más de una manera comunitaria. Pero si me preguntan por un objeto, yo digo la goleta Ancud, sin lugar a duda. Porque si son réplicas, claro, son réplicas de un barco histórico, como el que está allí, en esta preciosa foto de nuestro amigo y fotógrafo patrimonial, Rodrigo Muñoz. Ahí tenemos un ícono.
Y tenemos a su comandante, ahí está, nuestro comandante Juan Guillermo, y digo nuestro comandante porque precisamente estamos hablando de eso, que la identidad, ¿cómo la ganamos? Para mí, en la suma de historias vividas en el tiempo, y qué historia más potente que la que realizó el comandante Guillermo y sus bravos, incluyendo dos tremendas mujeres. ¿Por qué? Miren lo que escribió el comandante William o Guillermo cuando Lancour regresó a la bahía. Le dice al intendente, escuchen este párrafo por favor, vecino. Decía él, la goleta está en la gira sin novedad en el puerto de Ancú, presta a hacerse a la mar nuevamente para abastecer al futuro desde Chiloé. Él se refería a la colonia de Magallanes, pero puso abastecer al futuro. Yo me quedo con estas palabras del comandante Williams de abastecer al futuro desde el puerto de Ancú. Así como me preguntaban cuál es el icono de Ancú, yo digo que es la identidad que construimos todos y todas, ancubitanos y ancubitanas. Hay iconos que son extraordinarios, la suma de historias creadas, muchas ganadas, otras perdidas, pero en la suma es lo que nosotros heredamos y como dice esta maravillosa línea y frase, heredar es conservar. Nosotros somos los llamados a heredar y conservar, porque sin memoria, sin historia, realmente seremos pobres. ¿Quién no tiene historia? ¿Quién no tiene memoria? No sé qué tendrá. Los bienes materiales son efímeros, pero los bienes espirituales, la ganancia humana, trasciende a los íconos, a los objetos y a las personas. Nosotros siempre, cuando declaramos un in memoriam, lo hacemos con pena, lo hacemos con dolor, porque es para recordar a un ser muy querido que físicamente ya no está con nosotros. Pero así como la historia nos enseña a no olvidar en la mente y en el corazón a las personas que generaron riqueza a nuestra ciudad. Por eso en nombre del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, este in memoriam se lo dedicamos a nuestra querida colega y amiga Carla Yanira Barría. In memoriam, Carlita.